En otros hechos, la Fiscalía General de la República solicitó la instalación de una audiencia especial para determinar el futuro de la joven que dio a luz en el Centro Educativo Damián Villacorta. Luego de conocer el resultado de la autopsia solicitada por el Ministerio Público, al Instituto de Medicina Legal se hizo público que la estudiante no mató al recién nacido. A la representación fiscal una audiencia especial, ya que se contaba con el resultado de la autopsia médico-legal en el cual se establecía la causa de muerte. Y en ese sentido renunciamos al plazo de instrucción, solicitamos esta audiencia para pedir de forma responsable que se dictara un sobreseimiento de carácter definitivo en base al artículo 350, numeral 1 del Código Procesal Penal a favor de la joven Peñate. ¿Esto por qué el sobreseimiento? En virtud de que la autopsia establece como causa de muerte anencefalia, es decir, ausencia de cerebro. La niña no respiró al nacer, entonces la inmadurez fetal es la causa básicamente de muerte porque no pudo respirar. Todo esto es incompatible con la vida. ¿No se argumentó el por qué ella quiso ocultar el cuerpo de la bebé? No. Únicamente era para nosotros solicitar un sobreseimiento de carácter definitivo a favor de ella.